right. Baba, baba, baba. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Semanarios. Renuevo mi saludo para todos aquellos que se van sumando. El dato político de la semana tiene que ver con la nueva conformación del Consejo de la Magistratura y la jugada magistral, así lo consideran algunos, de Cristina Fernández, de dividir el bloque del Frente de Todos dentro del Senado a fin de conseguir justamente una silla más dentro del Consejo. Ya lo sumo a la conversación al senador Luis Juez, que en las últimas horas ha hecho una presentación, una denuncia penal en relación a lo cual les estaba mencionando. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Hola, Cruz. Tanto tiempo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas vos? Muy bien. Yo empecé diciendo una jugada magistral porque así la consideran muchos, ¿no? Como una gran estratega. Para algunos una gran estratega, para otros, como en tu caso, alguien que ha cometido un delito. Fíjate cómo es la doble vara en la Argentina. Para algunos una gran estratega, para el ciudadano común una terrible corrupta, porque lo que hizo es mentirle. Mentirle a los senadores, mentirle a la Corte, mentirle al Consejo de la Magistratura y mentirse ella misma. Ella se fabricó a las 12 de la noche un bloque que no tenía, dividiendo el bloque que era del Frente de Todos, de 35 senadores, e evitando de esa manera, como tiene el manejo monopólico del Senado, y evitando de esa manera que la tercera minoría se quedara con, o intentando, pues todavía hemos presentado una serie de cuestiones que después te enumero, pero fíjate cómo es la doble vara en la Argentina, ¿no? Para lo que para un ciudadano común es un delito, para un tipo que tiene poder como Cristina, una picardía, un acto de astucia, una jugada maestra, una estrategia increíble, una jugada ajedrecística, pero es un hecho de corrupción, es un delito contemplado en el Código Penal, es abuso de autoridad porque es la máxima autoridad del Senado. Una cosa, Cruz, que vos no podés ignorar, que no puede ignorar ningún ciudadano. Las cámaras, diputados y senadores, se renuevan cada 2 años. El Senado por tercio, diputado por mitades. En la sesión de los 9 de diciembre, cada 2 años, se establecen las mayorías y las minorías, que es lo que votó la gente en octubre de ese año. Claro. Entonces, el 9 de diciembre de este año que pasó, en la sesión preparatoria se resolvió que el kirchnerismo tenía 35 bancas de senadores, entonces era la primera minoría, el radicalismo tenía 18 bancas de senadores, era la segunda minoría, y el bloque Frente PRO, donde está el PRO y los senadores que son de las provincias, como el caso mío, como autoridades provinciales, 14 senadores. Bueno, ¿qué hizo Cristina? Dividió el bloque y a partir de que vos establecés mayoría y minoría, a la primera minoría le toca la presidencia alterna, a la segunda la vicepresidencia primera, a la vicepresidencia segunda, a la tercera minoría. Como la Corte le dio 120 días de vigencia para que tuvieran la posibilidad de armar una nueva ley de Consejo de la Magistratura, el gobierno no le dio bola, que entró en vigencia la ley anterior. La ley anterior decía que había que ser 20 consejeros, de los cuales le faltaba la minoría, un diputado y un senador. Fíjate que con el mismo criterio la Cámara de Diputados, ustedes miran, bueno, pero que Massa no pudo porque son 257, es mucho más difícil, como él no maneja todos los bloques, pero como Cristina, los que no son de ella, también son de ella, porque por el terror y la forma que tiene de conducir, nadie se le anima a decirle nada, terminó haciendo esto una jugarreta que terminó en la justicia federal, la denunciamos, también te lo voy a decir con toda sinceridad para que después no, la gente no se haga alguna ilusión, la causa por sorteo cayó en la fiscalía de una fiscal que se llama Paloma Ochoa, en Comodoro Py. Paloma Ochoa es una militante declarada kirchnerista de justicia legítima, así que te esperarás vos que ese tema no va a prosperar, pero no obstante presentamos un amparo ante la justicia administrativa de falta, presentamos un recurso de principio de ejecución de sentencia ante también la justicia administrativa de falta, comunicamos al presidente de la Corte Suprema de Justicia cuál había sido la maniobra de Cristina Kirchner para eludir el cumplimiento de la ley, que era nominar a un senador de la minoría, comunicamos al presidente del Consejo de la Magistratura que se abstenga de tomar
juramento toda vez que hay una denuncia penal y cuestiones administrativas, de hecho que no se tomó tu juramento. Así es. Y se llevó adelante toda una serie. Ah, y también presentamos esta mañana, antes que viniera de Buenos Aires a Córdoba, presentamos un amparo que ya fue sorteado y que ya el juez dio lugar y notificó. Mira todo lo que tuvimos que hacer, porque esta mujer tiene pánico a la justicia, tiene miedo de ir presa y está ensimismada con llevarse puesta la justicia, el consejo, la corte. Estamos complicados. Vos sabés que justo te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué esperaban de estas presentaciones que habían hecho ante la justicia? Bueno, ya me estás diciendo que cayó en manos de una jueza, que lo más probable es que, bueno, justamente no les den lugar a la presentación. La denuncia penal. La denuncia penal. Okay, la denuncia penal donde que la presenté yo bien. Solo. Ok. Solo. ¿Pero qué crees a muchos le tienen pánico a Cristina, ¿eh? También okay. Digámoslo con toda la letra. ¿Qué crees que puede pasar? ¿Cuál va a ser el futuro, entonces? Sobre todo el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Ya logró lo que quería Cristina, que era ralentizar el funcionamiento de la justicia. Logró lo que quería, que era generar una terrible judicialización sobre ese tema. Mientras tanto, hoy comunico que la semana que viene, yo soy vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Justicia Penal, ya comunicó que entra al Senado de la Nación y que vamos a tratar la semana que viene la ampliación de los miembros de la Corte para meterle miedo. Ella, Cristina, tiene 50 causas en la Corte. Recurso directo, impugnaciones, apelaciones, recusaciones con distintas cámaras, con al Tribunal Oral Federal, a la Cámara de Casación. Toda está involucrada por hechos delictivos que la tienen a ella casi en 8 causas con principio de juicio oral a público, la causa de vialidad. Fíjate que hoy mismo, mientras estamos haciendo esta nota, la justicia rechazó el pedido de sobrecimiento en la causa de la ruta de vialidad. Así es. Donde ella está implicada con Lázaro Báez de haberle entregado y anticipado dinero para que ejecutara obras que nunca se ejecutaron y para que Lázaro Báez se haya convertido hoy en el terrateniente más grande que tiene la Patagonia Argentina. Pero bueno, ella tiene un temor, pánico de quedar presa, de que el tiempo pase y las causas de ella no se resuelvan desde el punto de vista de lo que ella quiere. Entonces está dispuesta a llevarse puesto el tema de la justicia, por eso hemos ido con mucha energía, con mucha fuerza y con mucha firmeza. Yo se lo dije a ustedes, los cordobeses, el año pasado en la campaña electoral. No sé lo que hacen los otros senadores, pero conmigo esta mujer no va a poder. No nos va a amedrentar, no nos va a asustar, no nos va a asusar. Yo no le tengo miedo, así que por eso digo a la justicia denunciarla como corresponde. Vos sabés, Luis, que también Gabriela Cerruti sorprendía de alguna manera al apoyar de alguna manera la fractura del bloque del Frente de Todos dentro del Senado. Digamos, esta jugada termina siendo apoyada de alguna forma, quiero decir, por el gobierno nacional o por el mismo Alberto Fernández. Lo que hace de alguna manera desdibujar esta pelea que muestran de manera permanente entre ellos dos. No, en eso no hay una pelea. Alberto Fernández llegó a ser presidente de la Nación porque le prometió a Cristina que le iba a resolver los problemas judiciales. Le dijo, tengo relación con la Corte, tengo relación, dice él que es profesor de la UBA, porque sí. La verdad que las últimas expresiones técnicas del derecho de Alberto Fernández creo que ni siquiera pasó por la Facultad de Derecho. Bueno, eso no lo ha podido cumplir, pero no porque no pueda, no porque no haya puesto esmero, hizo todo lo posible, lo que pasa es que las causas son muy pesadas. Entonces Cristina tomó el control ella, no solamente del país y la toma de decisiones, sino tomó el control de su propia situación procesal. Entonces Alberto Fernández no va a hacer nada, ni mímica va a hacer. Pero aparte, te lo digo con absoluta responsabilidad, los dos piensan iguales, los dos son dos delincuentes, los dos quieren eludir la acción de la justicia, los dos quieren evitar dar alguna respuesta a la justicia, los dos quieren evitar tener que poner la cara y contarle a los argentinos cómo se hicieron ricos. Entonces, en eso no esperabas otra cosa. No esperes que el gobierno se despegue de Cristina en esta maniobra. Al contrario, la va a convalidar. Vos sabés que te escucho atentamente y durante toda la semana hemos estado hablando del Consejo de la Magistratura y demás, y de los dimes y diretes, y cuando hablo con la gente común, sobre todo en la radio, ¿no? Donde uno tiene un feedback mucho más directo con quienes nos están escuchando. Y la mayoría me decían, la verdad,
qué agenda tan disímil de la nuestra. Estamos muy lejos de lo que están discutiendo. Tenemos problemas mucho más urgentes y más necesarios de resolver y es como que no lo están viendo. ¿Consideras que también es así? No tenga ninguna duda. Por eso Cristina aprovecha que el 99% de los argentinos tenemos otra agenda, que es la agenda del trabajo, del empleo, el salario, la pérdida de empleo, la posibilidad de conseguir un banco a los chicos en el colegio, la posibilidad mínima de llegar a fin de mes, la posibilidad de conseguir trabajo si lo perdiste, la posibilidad de que la inflación no te devuelva el salario, la posibilidad de conseguir otro empleo más para poder llegar a fin de mes. El argentino común está con problemas. Por eso Cristina aprovecha, porque la gente está mirando otra cosa. La realidad del argentino es otra. La realidad jurídica es solamente de Cristina y de un grupo de fascinerosos que la acompañan a ella. Esta es la realidad. Por eso ella puede hacer todo esto. Por eso ella puede concentrarse solamente en sus problemas. Cristina Cruz solamente tiene empatía por sus problemas procesales. No le importa qué problema puede tener un jubilado que gana 3.400.000 pesos por mes. Ella no tiene problema para llegar a fin de mes. Ella no tiene problema para pagar la boleta de la luz, el agua y el gas. Ella no tiene problema para mandar a los chicos al colegio. Si a una de las hijas tenía 5.500.000 dólares en una caja de seguridad y no podía explicarlo, y Máximo, que nunca tuvo un trabajo fijo, tiene un patrimonio que ronda en estos momentos, supera los 500 millones de pesos. Entonces, el ciudadano común sí. Entonces ella aprovecha y arremete contra todas las instituciones y particularmente contra la justicia, la corte, el Consejo de la Magistratura. ¿Pero qué hacemos? ¿Nos quedamos callados la boca? ¿No decimos nada? ¿No nos paramos frente a ese atropello? ¿No la denunciamos? ¿No la ponemos en evidencia? ¿O le dejamos que se lleve puesta la justicia? Una vez que se lleve puesta la justicia por sus situaciones procesales, después viene por vos, viene por mí, viene por la gente del canal, viene por las empresas, viene por los productores, viene por el laburante. Esa es la historia. Así funcionan los autócratas. Una vez que lograron su objetivo, saciaron su objetivo personal, vienen por tu libertad, por la mía. Gracias, Luis. Te mando un abrazo. Un beso grande. Buen fin de semana. Suerte. Hasta Igualmente. Luego. Hacemos una pausa y ya venimos. Right. Baba, baba, baba.